mal cuando no haces nada productivo? Eso te pasa porque crees que cuanto más haces, más vales. Asociaste tu productividad con tu valía personal. Entonces, cuando tenés un día o un rato libre, tu mente busca mantenerse ocupada en algo productivo para sentirse bien. Las personas que son exigentes consigo misma tienen esta característica. Se pasan la vida trabajando, estudiando, atendiendo sus obligaciones. Obligaciones que pueden ser impuestas o elegidas. Y cuando por fin pueden descansar, su cabecita se los impide. Susurrando, tengo que hacer algo para aprovechar el día, estoy perdiendo el tiempo, no aproveché bien el tiempo de estudio, entonces no me merezco descansar, tengo que seguir, no estoy haciendo nada útil. Cuesta disfrutar hasta de las vacaciones o los fines de semana. Cuando alcanzan algún logro suelen minimizar sus esfuerzos e incluso aparece la creencia de que podrían haberlo hecho mejor. Se podría decir que son personas adictas al estrés. Están permanentemente ocupadas haciendo, haciendo y haciendo, y cuando dejan de hacer cosas útiles, sienten abstinencia debido a la falta de actividad, de cortisol y adrenalina en sus cuerpos. También hay personas que toman el trabajo como una vía de escape de emociones desagradables. Entonces, cada vez que sienten malestar, recurren al trabajo para evadir sus problemas o para sentirse útiles y así alcanzar el supuesto bienestar. A todo esto hay que sumarle que vivimos en una sociedad en donde únicamente se premian los logros, se castigan los errores y se minimizan o se ignoran los esfuerzos. ¿Te sentís identificado o identificada con algo de esto? Si la respuesta es sí, es importante que sepas que tu valía personal no depende de lo que produzcas o consigas. Sé amable con vos mismo o con vos misma y permitite descansar.